Según palabras del mismo Eric Johnson, su regreso no fue nada fácil, ya que tuvo problemas con la producción e incluso llegó a amenazar con irse sin grabar su escena. Según Tom Welling, en este capítulo comenzó a surgir la chispa entre Lois y Clark. Michael Rosenbaum considera este como uno de los peores capítulos de Smallville. Tom Welling dice que él disfrutó mucho grabar las escenas donde Clark arrojaba el balón. Sin embargo, no recuerda para esta en específico si fue él quien grabó o fue su doble de acción. Cuando este episodio fue lanzado al aire, el artículo que Lois escribió sobre la doctora Fine podía ser encontrado en el sitio oficial de Warner Bros. Tal vez esta escena te parezca familiar, y es que ya la habíamos visto en el capítulo Cruzada, cuando Lois está viendo la videocarta que le dejó Chloe. Cuando Abby besa a Lana, podemos ver que lleva su collar, pero escenas antes habíamos visto a Clark recoger este collar de las duchas. O Abby tiene varios collares, o hubo un pequeño error en la cronología del episodio. Si les soy sincero, esa trama de Veritas y el viajero y todo lo relacionado me parece interesante, pero absurda. Prueba de esto es el hecho de que Lex Luthor y Jason Teague no se conocieran según este episodio, pero más adelante nos dicen que Lex y Jason jugaban desde niños. Y curiosamente, el capítulo abre con Clark y Lana y cierra con Clark y Lois. Bienvenida al periodismo, señorita Lane. Ok, seamos sinceros, eso se vio realmente exagerado. Esa técnica de intentar rejuvenecer a Clark echando su cabello hacia adelante solamente lo hizo ver un poco raro. Traer al personaje de Whitney para una escena que en realidad no tiene gran peso sobre la historia y que solo es un flashback, creo que es algo innecesario. En mi opinión, creo que concuerdo con Michael. Sí es uno de los peores capítulos de la serie y creo que lo único rescatable que tiene es ese pequeño adelanto a lo que veríamos sobre la relación Clark y Lois.